Gamers, esto es Retroseña. Hoy vamos a ver un juego sumamente especial. Este es un juego de esos que me marcaron de niño, y no solo a mí, sino también al magnate, ya que lo jugábamos cuando éramos unos pequeñitos, ¿no? Este era un juego en el cual nos gastábamos todas nuestras monedas y nos encantaba. De esos juegos de lujo que todos deberían de jugar. Este juego es bajo la manufactura de Sega en 1988, el magnífico Dynamite Ducks. Este es un juego de scroll lateral en el cual controlaremos a unos patos antropomórficos, los cuales tienen este gusto por pelear en las calles y los cuales pues tienen habilidades curiosas y tomarán ahora sí que muchos ítems en el camino para hacernos este viaje más sencillo, ¿no? En el juego tenemos un control muy básico, es un control en el cual ahora sí que podemos saltar, podemos golpear hacia las 8 direcciones del mapa, nos podemos desplazar por este de esa manera, es para 2 jugadores. Si dejamos apretado el botón de ataque, nuestro personaje empezará a mover su puño, ahora sí que rápidamente, y sacará una especie de golpe con poder con su puño más grande, ¿no? En el juego existirán muchísimas armas, desde piedras, lanzamisiles, bazucas, granadas, extintores, todo tipo de armamento que te puedas imaginar para acabar con estos monstruos tan curiosos de estos niveles, ¿no? Son en total 6 niveles, los cuales están plagados de enemigos. Todos los niveles cuentan con 2 jefes a los cuales hay que derrotar. Y en el último nivel pelearemos contra el jefe final, el cual es un hechicero que se robó a una chica a la cual amamos entre nuestros personajes, ¿no? Una chica llamada, creo que se llamaba Ana, no, Lucy, se llamaba Lucy. Y había que rescatarla, ¿no? El juego tenía también una especie de minijuego cuando pasamos los jefes, de enfrentarnos contra nuestro compañero, y el que ganaba nos daban vida para que pudiera continuar. El juego tenía varios caminos que teníamos que abrir, ahora sí que los accesos de alguna manera especial, para que fuera más corto o más sencillo. Este juego fue porteado para varias consolas, entre ellos el Sega Master System, la Amiga, el Spectrum, y creo que también fue para la Commodore 64, creo que también lo tuvo. Y pues obviamente es un arcade increíble, ¿no? Increíble, realmente vale la pena. Es de esos juegos que de veras nos gustaría que todos disfrutaran. Sé que no se puede decir más de este porque hay que disfrutarlo. Es un gran juego. Pues esto fue la retroseña. Espero disfruten este juegazo, Dynamite Ducks. Los veo el próximo video. Adiós. Yo soy Kari y el día de hoy les quiero platicar de un juego que se llama Transference, que fue desarrollado por Ubisoft con la ayuda de nuestro Hobbit Prince por excelencia, el señor Elijah Wood, a.k.a. Mr. Frodo. Él ha creado un juego de terror psicológico bastante, pues, interesante, gamers, porque aquí vamos a ver la historia de Raymond, o Raimundo, porque me gusta y me hace acordarme de Rocket Power. Si ustedes lo vieron en Nickelodeon hace muchos, muchos años, y ahí se darán cuenta lo vieja que soy en realidad. Pero bueno, gamers, el punto es que Raymond es un científico que está, pues, loco, porque obviamente, porque no iba a estar loco, ¿no? Pero él está obsesionado con la mente humana y es como de, voy a ver cada aspecto de tu mente, cada rincón, qué es lo que hay ahí. Entonces crea como esta simulación psicológica, pues, digital, en cual pues le permiten ver todos los recuerdos y cosas que le han ocurrido a las personas, y él es como de, voy a ver cada detalle, voy a ser un chismoso y saber cada secreto respecto a ti, y después voy a decirte cómo vas a arreglar tu vida, porque obviamente yo voy a saber cómo vas a arreglar tu vida, porque pues estoy viendo lo que hay en tu... Oh, eso es bastante enfermo, ¿no, gamers? Pero bueno, el punto es que todo esto se corrompió y cositas raras comienzan a suceder, y lo más, pues, horrible de todo, gamers, es que estos experimentos los hace con su esposa Catherine y con su hijo Benjamin. Así que llega a cierto punto en el que tiene que salvarlos, porque todos sabemos que las cosas salen mal al final, ¿verdad, gamers? Y pues nuestro deber va a ser encontrar las pistas, tratar de escapar de este laberinto de recuerdos extraños y de encontrar cuál es la razón, cuál es la manera de salvarlos. Y pues es como de... ¡Oh!
ahora voy a revisar tu cerebro y te voy a salvar de mí mismo porque yo te creé esta madre, pero aún así yo voy a ser el héroe de la historia porque... científicos locos. Y bueno, gamers, el punto es que este juego sí va a tener cosas, pues, un poquito o sea, sí van a ser violento, ¿ok, gamers? Sí va a ser violento. Y va a haber sangre, así que si no les gusta la sangre, pues no se los recomiendo. Pero si a ustedes no les da problema ver un pequeño charquito de sangre o tal vez mucha sangre, pues este juego les va a encantar, gamers. Obviamente no les voy a contar muchos detalles de la historia porque saben que soy la enemiga número uno de los spoilers y no sería capaz de romperles el cocoro arruinándoles la historia por completo. Pero sí tiene mucho misterio. Lo único que sí les voy a decir, gamers, es que tengan mucho cuidado con todas las decisiones y las acciones que hagan, porque van a repercutir muy profundamente en la vida tanto de Catherine, Benjamin, la de Raimundo y probablemente de alguien más. Pero no les voy a decir qué para no arruinarles el juego, gamers. Pero a mí se me hace un juego bastante interesante, así que ya ustedes me dirán qué piensan de que Elijah Wood ya esté como metiéndose más en esta onda y que le haya gustado como más el terror psicológico que algo como más de aventura o algo así. Entonces ya ustedes me dirán qué piensan. A mí me encantó, la verdad, que deseara hacer esto porque siento que eventualmente el cine va a darnos películas interactivas en donde nosotros tengamos algo que hacer ahí. Tal vez los videojuegos son el camino perfecto, pero a mí me emociona bastante que, pues, celebridades ya con tanto peso estén volteando a ver a los videojuegos y digan, hey, yo quiero hacer algo super cool con eso, quiero invertir porque sé que puedo lograr algo genial. Espero que no nos decepcione. ¡Oh, señor Hobbit! No, pero bueno. Ya veremos qué es lo que pasa, ¿no, gamers? Y bueno, gamers, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver. Y yo con muchísimo gusto se los voy a traer lo más pronto que pueda. Y los saluditos son para mi queridísimo Marioso Sabroso. Me da muchísimo gusto que te gusten todas mis secciones. Y también muchísimas gracias por todo tu apoyo. También a mi preciosa Jireb. Sabes que sí voy a colaborar contigo. Vamos a hacer un video probablemente de terror, ¿verdad? Oh, sí, ya nos vi. Pero ya nos pondremos de acuerdo pronto. Y bueno, gamers, yo les mando un besote, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Oh, Mr. Frodo. ¿Por qué siempre Sam decía Mr. Frodo de esa manera? Mis perros, señores y señoras. Que ahora, claro, porque no habrían de ladrar cuando los acabo de presentar para que los escucharan ladrando, porque normalmente me arruinan muchos videos cuando ladran. Ya me voy a callar. ¡Bye! ¡Míralos! Se creen mucho con su paletón. ¡Te crees mucho con tu paletón! Y por la calle causa sensación. Vas saboreando, vas disfrutando, su malva visco, su chocolate. Paletón Corona, el original y delicioso paletón de Malvavisco cubierto de chocolate. Te crees mucho con tu paletón, de la corona esta sensación. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Hola gamers, esto es Retro Gamer Junior. Hoy vamos a reseñar uno de esos juegazos para el Game Boy, que es Chase HQ versión Game Boy. Bueno, para empezar, Chase HQ lo hizo la compañía Taito. Nació originalmente para ser un juego de arcade. De hecho, era de estos que tenían su mueble de máquina con la forma como de un auto. El control en sí era muy simple porque ya era el volante, un pedal para acelerar y teníamos una palanca que era la palanca de high y low, que era para ganar más velocidad, ya que llegamos al límite de la velocidad, ¿no? Contábamos con unos turbos para poder avanzar en el juego. El juego nació en 1988 para el arcade y en el 89 se lanzó para otras consolas, se lanzó para la computadora Atari, para la Commodore y se lanzó también para la Spectrum. El juego en sí fue hasta el 90 que lo lanzaron para el Game Boy, para esta versión que es la que voy a reseñar. Y en el 91 se sacó una versión para el Super Nintendo que se llamaba Super Chase HQ, que era como un paso entre el juego original de Chase HQ y lo que sería el Chase HQ 2. O sea, está en medio de esos dos y es un poquito diferente, ya que tiene ahora sí que otras bondades para que el juego sea más dinámico. Pero vamos a hablar del de Game Boy, que es el que nos
y que nos compete en este momento. El juego es muy básico, al igual que su versión de máquina. De hecho, el traslado es muy bueno, ya que contamos con nuestro auto, igual que en el arcade, tenemos los mismos controles, con la palanca direccional hacia arriba, aceleramos, no necesariamente lo tenemos que dejar apretado, sino que con acelerar hasta donde creamos, se deja, y si quiere acelerar más, se vuelve a apretar. En nuestro botón B tendremos lo que sería nuestra palanca de high y low, la que hace que podamos subir a otro nivel de velocidad, y en nuestro botón A podemos usar los turbos. Para desacelerar, haremos hacia abajo, y pues nos moveremos hacia los lados con la palanca direccional. El juego, su trama es que somos dos detectives al mero estilo de Miami Vice. De hecho, son el detective Tony Gibson y el detective Raymond Brody, que son, ya sabes, el clásico detective ochentero, güero de bigote, y su compañero moreno, un poco amanerado, vestidos los dos con ropas al estilo Miami Vice. El juego, al principio, cuando damos start, una computadora nos dará las indicaciones de quién es el villano al que vamos a seguir, cómo son las características de su auto. En el juego será como una especie de juego de carreras normal, como sería Rat Race. Vamos a ir avanzando hasta un punto en el que nos dice que el objetivo está cercano y ver, tenemos una línea de objetivo donde vemos que tan lejos está de nosotros. El automóvil, ahora sí que ya que le damos alcance, lo veremos con una flecha que nos lo señala con target y deberemos chocarlo por detrás hasta bajarle toda la energía y poder darle alcance para arrestar al susodicho, ¿no? 6 niveles de acción en el juego que nos dejarán con muy buen sabor de boca si somos fans de la saga. Si no somos tan fans, pues es un juego de carreras con un poquito más de acción. El juego es excelente, yo se lo recomiendo a todos los que no lo hayan jugado en cualquiera de sus versiones. Inclusive existe un Chase HQ 2, que es uno de los mejores juegos que he jugado en arcade, en mueble de estos, en forma de carro de carreras. Muy bueno, si en algún momento tienen la oportunidad, o de jugarlo en emulador, no sé, es una joya también. Bueno, gamers, pues esto fue Chase HQ para Game Boy, espero que lo puedan jugar. Si les gustó el video, recomiéndenlo, denos manita para arriba y los espero la próxima semana. A propósito, no se pierdan el próximo programa de Retro Gamer, la edición normal, porque vamos a tener reseña de juego de computadora, reseña de juego de NES y por ahí otra que te sorpresilla. Bueno, esto fue Retro Gamer Junior, nos vemos. Hola chicos, bienvenidos a Retro Game MX. Si os gusta este video, no olviden las manitas de arriba y suscribiros porque la mejor. Y suscribiros a Carmen, me ven nuevos videos todos los días.